Buenos días, 3 de diciembre. Meditaciones diarias de Krishnamurti. Estamos ya en el último mes, como he dicho en video audios anteriores. El último mes del 2023. Krishnamurti sigue insistiendo en este comienzo del mes de diciembre en facilitarnos qué significa la palabra solo, soledad, aislamiento. En los primeros días de diciembre nos explicó esa diferenciación entre esa soledad entendida como una tristeza inmensa, la sensación que hemos tenido muchas veces todos de no ser queridos por nada, olvidándonos de que somos nosotros los que tenemos que querernos, para ir poco a poco entrando en la profundidad de ese vacío, que en realidad es una religión, que es religión, que significa unidad, no significa institución. Hoy se titula Percibir el aislamiento. El aislamiento es por completo diferente a la soledad. Uno debe atravesar ese aislamiento para estar solo. El aislamiento no puede compararse con la soledad. El ser humano aislado, el hombre aislado, la mujer aislada, solitaria, solitario, jamás puede saber qué es estar creativamente solo. ¿Se halla usted en este estado de soledad? Nuestras mentes no están integradas como para estar solas. El proceso mental mismo es separativo. Fragmentario, si queréis entenderlo mejor. Y lo que separa, conoce el aislamiento, la exclusión. Por eso, cuando habla de soledad, es exclusión. Me siento desconectado de todo, estoy fragmentario. Estoy separado, no pertenezco a nada. Es más, no pertenezco ni a mí, que eso es lo que crea ese vacío y ese dolor. No pertenezco ni a mí, es como decirse, es que yo ni me amo, ni me quiero. Me estoy rechazando todo el tiempo. Pero la soledad no es separativa. Es algo que no pertenece a las masas, que no está influido por las masas, que no es el resultado de las masas, que no está constituido como lo está la mente. La mente es de las masas. La mente no es una entidad sola, creativa, puesto que ha sido ensamblada, fabricada en el curso de los siglos. La mente nunca puede estar sola, jamás puede conocer la soledad. Pero al percibir su aislamiento, cuando atraviesa por él, surge a la existencia esa soledad. Lo que nos está diciendo con esto de la mente es todos los recuerdos, pensamientos que hemos ido incorporando desde entonces, que se han quedado en nosotros. Por eso dice que es masa, porque es masa, es ruido. Es siempre exterior. Y dice, únicamente entonces puede existir aquello que es inconmensurable. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros busca la dependencia, buscamos la dependencia. Queremos depender de compañeros, amigos, queremos vivir en un estado de separación, en un estado que origina conflicto. Aquel que está solo jamás puede hallarse en un estado de conflicto, pero la mente no puede percibir eso, no puede comprenderlo. Ella solo conoce la soledad de la exclusión, del aislamiento, y es lo que hemos hecho siempre, que son los apegos. Pero de nuevo, no son esos apegos de Jaimito, de dona todo a la institución, que no, que son los apegos de nuestros hábitos diarios. No puedo vivir sin ti me moriría. Vaya Jaimitada, pero esto lo decimos y lo pensamos, y lo pensamos. Eres el amor de mi vida para siempre, eternamente, y en la próxima vida también me pido estar contigo. Estas cosas las hemos dicho y las pensamos y las decimos. Así que cuando de repente, en el uso del libre albedrío, la otra persona actúa de manera distinta, nos crea ese vacío existencial, brutal, que no entendemos, que solo trae sufrir, lloro, amargura,
enfermedad y todo lo que queramos, pero no solamente con el amor, que es el más fácil de entender, sino con los hábitos, hábitos diarios de conducta, de emociones, de sentimientos, de aceptación de las cosas, de cómo las percibimos, de cómo es el otro, la otra. Hemos de entender esto. Esto es lo que hacemos y con lo que trabajamos, porque al principio es trabajo poner en movimiento acción, además de la mente. De la mente, de la nueva mente, de la mente liberada, porque ha conocido su pasado y lo ha trascendido. A través del trabajo, como decía, empezamos a crear este nuevo conocimiento, que es un desapego, que nos hace entender que en esa soledad, que es la soledad ausente de todas estas etiquetas de las que estamos hablando, para entrar en un lugar de libre albedrío, de conocimiento, de paz, de armonía, de meditación, de mística, de vacío. Claro, pensar que es lo que solemos hacer todos y todas, todo el tiempo, que esto lo conseguimos en una semana, en un mes, pues es ya el paso, es un paso material, es un paso de Jaimito otra vez, porque esto no acaba, iremos trascendiendo cosa a cosa y cada uno lo hará a su velocidad, a su tiempo. No hemos, perdón, de ver estas cosas, este acercamiento a esta nueva manera de actuar y de vivir la vida de unión como un logro, donde nos ponemos medallas y donde nos atrevemos incluso a decir que hay gente superior o inferior. Cosa que ocurre constantemente. Es un ejercicio de presente todo el tiempo. Os mando un gran abrazo. Os dejo con el día 3 de diciembre. Nos preparamos para el siguiente día. Os quiero mucho. Chao.